suerte ni nada. ¿Quién tú? Anesma Radio. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este, un programa más de Séxtasis con Marisa Yergo. Bueno, ustedes ya vieron cómo llegué, aquí están nuestras caretas. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, días. Marisa, muchas gracias. Ahorita por te voy a presentar, es un gusto que estés aquí. Pero en aras de que se escuche mejor el programa, estamos guardando la sana distancia y voy a tener que dejar mi careta aquí porque si no, no me van a escuchar. Al fin y al cabo, este es un programa de radio, pero sí queríamos demostrarles que estamos en total observancia de las reglas sanitarias. Me acompaña hoy el doctor Jorge Amador. Él es originalmente un cirujano dentista, pero que se ha ido especializando con el tiempo en armonización orofacial, que es un tema del que vamos a tratar un poquito más adelante. Y él nos va a contar un poquito más de sí mismo. Así que tenemos un programazo. Y vamos a cerrar con una gran escritora de libros que ahora se llaman románticos, pero que yo los llamaría más bien eróticos. Y es Megan Maxwell. Así que no se pueden perder todo este programa. Pero para abrir boca o para abrir polémica, porque realmente eso es lo que es, yo hice una encuesta en las redes hablando acerca del aborto y lancé la pregunta tal cual. ¿Sí o no? ¿Qué piensas? Para que todo el mundo fuera dando su manera de pensar, y fue algo muy interesante. Voy a comenzar por decirles cuáles fueron las reacciones de nuestro público, que yo espero además me acompañen y estén comentando al respecto. Bienvenidos a los que ya están conectados. Malintzin, ¿cómo estás? Hermosa. Alejandro Cervantes, que también siempre nos acompaña. Muchas, muchas gracias. Muy bien. La encuesta en redes, ahí les voy a leer algunas de las expresiones. Guadalupe P. dijo no al aborto, sí a la educación y prevención. Karin R. dijo no. Miriam R. Dijo, es una decisión personal, ya que cada quien decide si hacerlo o no, dependiendo de la situación, entorno, experiencia, etcétera, en la que vivan en ese momento. Así que cada quien lo que decidan hacer. Yo no soy nadie para opinar del cuerpo y la situación de un tercero. Hay muchísimas, se las voy a ir leyendo poco a poco, pero aquí lo interesante es que todos entendieron, primero, la pregunta, que no era sí o no al aborto realmente, sino si se debe legalizar y qué tantas implicaciones pueda tener en la vida de cada uno. Y a mí me encantó el ver, por ejemplo, insistiendo, aquí Eva María dice no al aborto, sí a la educación sexual. Respetable la decisión de cada mujer, dice Isabel, como lo es cuando se engendra al hijo. Talía dijo, cada quien es libre de tomar su decisión y es muy respetable. Otras posiciones más duras, es un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja, es la aniquilación de la ternura. Cada quien su decisión y sus consecuencias, buenas o malas, dice Mabel, muy sabia y muy profunda. En fin, unas están completamente a favor, otras están totalmente en contra. Yo quiero aclararles desde un principio que yo soy una persona pro vida, pero que sí estoy consciente que hay ciertas situaciones, como también lo fueron explicando a lo largo de la encuesta otras personas que tenemos aquí. De verdad, vamos a ir apareciendo algunos de los comentarios, doctor, pero lo importante es que no estamos pensando en acabar con una vida. Estamos pensando en ciertas situaciones de ciertas personas que pueden ser menores de edad, que pueden ni siquiera saber cómo utilizar bien los tratamientos anticonceptivos. Ya voy a pasar al tema serio, a hablarles de toda la investigación que yo hice para completarles el tema,
pero sí me interesaba muchísimo ver cómo reaccionaban las personas. Y quiero decir que sobre todo fueron mujeres las que me escribieron, pero también caballeros que en algún momento se hicieron responsables y dijeron, pues es que lo primero es que necesitamos educar a toda la población, responsabilizarla. Y ahí está, para mi gusto, el punto más importante, porque finalmente nosotros podemos tratar de proteger a nuestros hijos. Quiero decirles que México es uno de los países con más alto índice, si no es que en este momento el más alto, de embarazos adolescentes, no deseados, por supuesto, que hay clínicas de aborto que son clandestinas, porque el aborto solamente es legal en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca, y no todo el mundo puede emigrar para hacerlo. Hay un montón de remedios alternativos que pueden ser sumamente peligrosos. Ya vamos a llegar de lleno a todo eso. Y por todas estas razones, por si fuera poco, hay personas humildes que están encarceladas, no se sabe por cuánto tiempo, por haber tenido un aborto que a lo mejor fue espontáneo y que tienen una pena mayor, inclusive que personas que son feminicidas, por ejemplo. Claro. Sus condenas son mayores y eso no está bien. Entonces, por lo que yo quiero poner sobre la mesa realmente es la importancia de legalizarlo claramente y en toda nuestra República, en todo México, precisamente para que podamos entonces pasar a las particularidades de cada caso y que las personas adecuadas decidan, bueno, pues es que en este caso es justificado. Sí, de pronto se vuelve circunstancial. Así es personal. Sí, y circunstancial, depende la circunstancia en que quedó embarazada, cómo quedó embarazada. Así entonces, es. Entonces, sí se debe legalizar. Totalmente. De hecho, cuando yo hice la gira de la sexualidad, normalmente íbamos a las escuelas de CONALEP, estás hablando de jóvenes que hacen preparatoria y su carrera, y después de cada plática se me acercaban jovencitas de 20 años máximo a decirme que ya eran mamás desde los 14 años, que algunas incluso las habían obligado a casarse con este muchacho que era el padre, cuando apenas sí se conocían, por ejemplo. Entonces, por lo que yo abogo de verdad es porque todo esto comience desde que tenemos niños, uh-huh. Desde que tienen 7 años y empiezan ya a preguntar más seriamente qué es esto, cómo se usa, por qué siento tal cosa, esa apertura en comunicación, y estamos hablando de comenzar por educar a los padres. Educación sexual para padres, escuela para padres, todo esto, hablarlo con la mayor apertura posible, precisamente para que no estén sucediendo estas cosas, para que empecemos realmente a bajar esta ola de embarazos no deseados, de matrimonios menos deseados, que es como añadirle otro error al error original, y pues definitivamente volver a cada una de las personas, estos jovencitos, responsables de su sexualidad, que ahí está el punto clave de todo esto. En el momento que comienzas a hablar con un niño de 7, 8 años y le explicas que lo que siente es normal, que es importante que mantenga su higiene, que es algo privado, que cuando él quiera tocarse, que no tiene nada de malo, pues se tiene que lavar las manos y cerrar la puerta y buscar un momento en el que no afecte a los demás, porque cuando varias personas viven en la casa, que es lo lógico, cuando existen niños, pues es simple y sencillamente debemos respetar la privacidad de él y de los demás, que nadie más puede tocarlo sin su permiso, en fin, todas estas cosas que todavía muchos padres piensan que los protegen al no decirles nada. Y ahí es donde pues empiezan los errores. Claro. Entonces, yendo más adelante, cuando tú comienzas a hablarle a tu hijo acerca de la sexualidad, empiezas primero a mostrarle el panorama como es. No tengas miedo. La realidad es algo de lo que no lo puedes privar. Y mientras más lo protejas de esa realidad, más en peligro está, más indefenso. La información es lo único que realmente lo puede proteger de lo que sucede fuera de su entorno y a veces dentro, porque hay por ahí tíos y tías que son bastante, pues, perversos, ¿verdad? Sí. Todo sucede, y muchas, la mayor parte de las veces, sucede dentro de las puertas de tu hogar sin que te des cuenta. Eso por una parte. Y al mismo tiempo estás construyendo una base de confianza para que ese niño o niña sea capaz en algún momento dado que le suceda algo, de acercarte y de decirte que algo está pasando, o
que tiene estas inquietudes, o que está muy enamorada de un muchacho que ya está pidiendo una prueba de amor y ella no sabe muy bien qué hacer, para que por lo menos le digas, oye, pues mira, busca un bonito momento. Es que eso es algo tan inolvidable, la primera experiencia sexual de cada persona es tan inolvidable, que por eso tenemos que prepararlos también, para que ese sea un momento lo más bonito posible, para que lo recuerden de la mejor manera, pero además con todas las precauciones necesarias. Y al punto que iba yo con respecto a estos jóvenes del CONALEP, es que lo que más me impresionaba es que eran jóvenes informados acerca de las prevenciones para no tener bebés, pero que les tomó, algunos les tomó por sorpresa el darse cuenta que ninguno de los métodos anticonceptivos es 100% efectivo y que de todas maneras puede llegar a suceder un embarazo y que el embarazo al final es el menor de los problemas. Ahora resulta que hasta esta pandemia puede ser contagiosa porque estamos hablando de virus. Entonces ya hablamos en el programa pasado acerca de que si quieres tener una aventura, pues ahora sí que tiene que ser con tapabocas y con preservativo, porque justamente en el intercambio de fluidos es donde viajan las proteínas de los virus y es muy fácil contagiarse. Y entonces pues regresamos a los temas que usaba mucho la iglesia y a recomendar el autoerotismo y el solo con tu pareja por razones de salud. Pero ya me estoy alejando otra vez del tema. Y es que la verdad, mira, fíjate, ya tenemos comentarios al respecto. Isabel dice, a mi particular punto de vista, el aborto debe ser legal y gratuito. Ninguna mujer debe de estar obligada a traer una vida al mundo si no lo desea o simplemente no está preparada. Es una decisión personal. Y también comenta Malintzin, hay que platicar con los hijos, claro, ya que sea, se malinforman con amigos en las redes. Uy, cuán cierto. Es una decisión muy personal, no cabe duda que sí, estoy de acuerdísimo y gracias a Dios o gracias al universo o como ustedes quieran llamarlo, pues definitivamente todo lo que hemos visto a través de las redes va alrededor de todo esto, exceptuando algunas personas que sí de plano dicen estoy en contra total del aborto, pero, y ese pero es donde todos podemos llegar a coincidir, ¿no? Por ejemplo, Sandy dice, pero también estoy en contra de la penalización o de que una mujer ponga su vida en peligro en un aborto clandestino. Es mejor que lo regulen, porque una mujer que ya tomó esa decisión lo va a hacer, sea legal o no. Y mejor se pierde una vida que dos. O sea, está, yo sé que les traje un tema muy, muy fuerte. Le pediría a nuestro productor que pues nos vaya pasando algunos de los comentarios que ya le envié para que puedan ver pues cómo opina todo nuestro público, pero definitivamente sí, lo que estamos pidiendo o lo que estamos poniendo sobre la mesa es la legalización. Y dentro de la legalización, por ahí había de hecho un comentario muy bonito, muy completo de una persona que dio, lo tengo yo, en donde desarrollé mi tema, aquí lo tienen, les traje algunas preguntas que pueden surgir de todo esto. Y la primera es, ¿cuáles son los diferentes tipos de abortos? Los más comunes, los más usuales son a través de medicamento, tomado de unas pastillas, o un curetaje, que es una pequeña cirugía de extracción, que normalmente la más segura, aunque hay varios métodos, es una especie de aspiración. Legrado. Se llama legrado, correcto. Y ahora lo que se hace es distender el cuello de la matriz, extraerlo con una especie de aspiradora, no sé cómo se llame, en el quirófano. Son procedimientos los dos realmente rápidos, cortos, ambulatorios. Muchas veces el de las pastillas, inclusive le dan el medicamento a la mujer. Puede ser que la tengan ahí en observación cuando hace la primera toma, porque casi siempre son dos, y ver que no tenga ningún alguna molestia en especial y mandarla a su casa y hacerla que regrese a una segunda consulta. Todo esto funciona de la siguiente forma. Un doctor, una enfermera u otro profesional de la salud usa instrumentos médicos, realiza esta succión suave para remover el embarazo del útero. O le dan píldoras que interrumpen el embarazo y que hacen que el útero expulse el tejido del embarazo como si fuera un aborto espontáneo al comienzo de la gestación. La segunda pregunta que llegó de las encuestas es ¿qué tan efectivo es el método de aborto médico? Es en más del 99% de los casos es efectivo. Esto es a las 8 semanas. De 8 a 9 semanas baja un poquito, 94 a 96%. De 9 a 10 semanas, 91 a 93%.
Si se les da una dosis extra, entonces sube al 99 de cada 100 casos. De 10 a 11 semanas, que sería el límite, es eficaz en el 87% de los casos. Y con una dosis extra puede subir hasta un 98%. ¿Cuánto dura un aborto? Pues como ya les dije, realmente los procedimientos duran alrededor de 10 minutos, pero la cita completa se puede llevar unas varias horas, por lo que ya por los previos y por la observación posterior del paciente. En algunos casos, la ley estatal exige que tengas una cita anterior en el centro de salud. Puede ser un día antes de que elijas hacer el procedimiento o de que ya lo tengas señalado como fecha. Realizar abortos en caso de embarazos más avanzados puede tomar más tiempo y puede requerir más visitas al centro de salud, lógicamente, porque a medida que se va avanzando en la gestación, pues las complicaciones empiezan a llenarse, la vida está más completa. Entonces, pues es una cosa cada vez más difícil. Definitivamente, si se va a tomar esta decisión, tiene que ser lo más pronto posible. Tu cita en el centro de salud puede tomar algunas horas y después te van a dar las píldoras o tomarás medicamentos distintos con unos días de diferencia. Puedes tomar las píldoras ya en tu casa o, como yo dije, una aquí y la otra allá, pero va a haber observación del centro médico. La mayoría de las veces el proceso completo del aborto tarda unas 24 horas desde el momento que tomas las segundas píldoras. Tendrás una cita, una llamada de seguimiento para asegurarte de que las pastillas funcionaron. En algunos estados la ley requiere que tengas una cita en el centro de salud antes de hacerte el aborto. O sea, todo esto va a aparecer en tu expediente médico, para bien o para mal. Y es importante porque aunque más modernos, se temía, la verdad, que esto pudiera tener consecuencias posteriores. Física y biológicamente, las consecuencias son mínimas, pero sí puede ser que moral y emocionalmente, espiritualmente incluso, sí hay otro tipo de consecuencias, y todos conocemos historias de personas que pues abortaron más de una vez o una sola vez y después quizá un sentimiento de culpa no les permite un embarazo posterior. O sea, todas estas cosas se encadenan porque somos seres integrales. Y de verdad que yo no quiero ahondar en este programa en especial. Si ustedes quieren, después podemos hablar de las consecuencias espirituales y emocionales que puede haber a la larga, pero definitivamente dentro de lo que yo les traje sí viene una fuerte sugerencia de que el aborto venga acompañado de tratamiento terapéutico, de que vean a un psicólogo y de que hablen de toda esta problemática para poderla sobrellevar, porque es una pérdida y no es necesariamente, no es un capricho. Eso es algo que tenemos que entender. Estamos hablando de un ser humano que no está preparado para traer al mundo a otro ser humano y que las consecuencias pueden ser gravísimas y van a afectar a las dos personas y a los que le rodean. Escuché historias haciendo todo este estudio verdaderamente impactantes, como las de una jovencita que con lágrimas en los ojos me comentó que ella toda su vida escuchó a su madre decir: tú pertenecías al excusado, nos quitamos el condón y lo tiré y de todas maneras viniste, no, yo no quería que vinieras. Imagínate lo que es escuchar eso durante toda tu vida, cómo afecta tu autoestima, cómo te sientes rechazado desde antes, ¿no? O sea, de verdad, las consecuencias pueden ser desastrosas y por eso hay que pensar en todo lo que puede pasar. Voy a llegar, ya sé, ustedes quieren hablar En ese punto yo creo que la atención psicológica sería conveniente hacerlo antes y después. Antes y después, totalmente de acuerdo. Es muy importante antes prepararte. Claro que sí. Psicológicamente para lo que vas a hacer y después también. Es absolutamente de acuerdo. Antes y después. De hecho, pues esta es una cuestión que además se hace mucho por detrás, ¿no? O sea, no le voy a decir a mis papás, no me va a acompañar mi mamá, porque me van a ver de otra forma, no sé qué consecuencias pueda tener esto a un nivel personal y familiar. Y sí, desgraciadamente también estamos hablando de este tipo de circunstancias, de padres que no están preparados para lidiar con esta situación. En el momento, me parece maravilloso lo que acabas de decir y de hecho, todos los médicos pro vida, que son la gran mayoría, sobre todo si se dedican a hacer ginecobstetras, la primera plática que van a tener con una
mujer que llega con estas circunstancias. Obviamente no estamos hablando de los casos extremos como son la violación, el que la hayan drogado, el que no tenga ni idea de cómo pasó, personas que tienen ciertos problemas neurológicos y no pueden ser absolutamente responsables de un embarazo. En fin, hay toda una lista de circunstancias que no dejan lugar a duda en cuanto a que el aborto pueda ser la mejor solución. Posibles consecuencias genéticas también. Pero vamos a centrarnos en una jovencita que apenas está estudiando, que todavía tiene mucho que hacer por delante, que el otro responsable de ese embarazo, no, ni sus luces, o dijo lo siento, o hasta te coopero para que te abortes, pero no quiere tener mayor responsabilidad. Y allí, mis queridos compañeros, todos los que están viendo este programa, viene otra gran señal. No se trata de educar nada más a las niñas para que se cuiden, sino de los hombres, para que sean responsables de lo que están provocando. Acuérdense que yo diría que la responsabilidad, en cierto modo, es inclusive mayor para los caballeros, porque ellos son fértiles todos los días de su vida, y las mujeres una semana de cada mes. Entonces, bueno, pues si nos ponemos a mover estadísticas, tenemos que educarlos a todos. Empezar con los padres, para que estén conscientes de que ellos tienen que hablar con sus hijos con toda claridad. Y de verdad, es una cosa que me funcionó a mí en lo personal, y por eso se los recomiendo fuertemente. Háblenles de sexo a sus hijos y después entréguenles la estafeta. Y díganles, es tu responsabilidad, tú manejas tu sexualidad. Y yo estoy aquí para ayudarte si tienes dudas, para llevarte al médico si lo necesitas, para proveerte el dinero que necesites para cuidarte adecuadamente. Y si todo esto de todas maneras nos lleva a un embarazo, vas a contar con mi apoyo. Sea lo que decidas. Autocuidado. En pocas palabras. Entonces, bueno, tengo otra pregunta que también surgió a través de las redes. ¿Cómo se siente una mujer después de un aborto? Bueno, te van a dar toda clase de instrucciones, hay folletos ya escritos para el cuidado posterior, te van a dar un número de teléfono a donde puedes comunicar si tienes alguna pregunta o inquietud. Es posible que tengas que volver para un chequeo o para realizarte análisis de laboratorio después de este procedimiento. Es importante que tengas reposo después del aborto. Puedes volver a trabajar, a tus estudios y a la mayoría de tus actividades al día siguiente, pero evita trabajos fuertes o ejercicios intensos por algunos días. No te coloques nada dentro de la vagina, como sean tampones, no tengas relaciones sexuales durante una semana posterior al aborto. La mayoría de las personas se sienten bien después de uno o dos días, pero pueden estar sangrando durante una semana o varias semanas incluso, si lo que tomaron fue la píldora abortiva, y pueden tener cólicos por algunos días. Vuelvo, ahora sí que le voy a estar moviéndome así back and forth, porque es importante. Tú mencionaste algo súper importante, Doc, que lo primero que tienes que hacer es hablar con los especialistas. Y de la mano tiene que estar el ginecólogo o ginecobstetra y un terapeuta emocional, porque lo primero que deben platicar es realmente lo que quieres, es abortar. Porque tenemos la opción, y también tiene sus bemoles, de dar a ese niño en adopción, de dejar que termine el embarazo, a hacerle todas las observaciones. Habrá por allí una enorme cantidad de padres que no pueden tener hijos y que a lo mejor están esperando esa oportunidad, que tú les vas a dar un gran regalo, tanto a ese bebé que está en gestación como a estos padres, para los que es imposible lograrlo de una manera especial. Allí viene la burocracia, que lo hace todo lento, difícil, complicado. Por esta misma burocracia vienen consecuencias que pueden ser terribles. Por eso tenemos centros en los que hay muchos niños huérfanos, o que inclusive tienen al papá o a la mamá, pero pues los van a dejar allí porque no pueden con ellos, y son niños que carecen no de alimento, no de cama, pero sí de abrazos y de cariño, y su desarrollo se vuelve muy lento por esta misma razón, porque es básico, importantísimo. Esto es algo que también yo ya he vivido de una manera personal. Yo estuve como voluntaria yendo al DIF a abrazar niños, a trabajar con ellos, haciendo ejercicios de coordinación, y los amas de inmediato. Yo no sé si es algo que está en las personas que nos volvemos voluntarias de esto, pero hay tanto amor que se puede dar, que dices, caray, ¿cómo no les voy a regalar 2 horas mías 2 veces a la semana? Es una cosa que te rompe el corazón, de verdad. Entonces, sí, claro que existen estas opciones, e inclusive
Es recomendable que se platiquen definitivamente para llegar a la conclusión, bueno, ok, no quieres ninguna de estas alternativas y sigues insistiendo en que quieres un aborto, que nadie se lo prohíba al final, porque la decisión es de la persona. Pero sí tenemos que poner todo esto sobre la mesa porque todo esto se debe considerar. ¿Va a afectar el aborto tu salud? El aborto es un procedimiento seguro. A menos que hubiese una complicación grave y poco frecuente que no sea tratada, esto puede ser que tengas una infección y que no regreses a ver a tu médico, ¿no? Tantas cosas que suceden en el día a día. No hay riesgos a tu capacidad de tener hijos en el futuro, ni tampoco a tu salud en general, pero estamos hablando de un aborto. Sí, y si se presenta y se hace en un lugar adecuado, adecuado, ahí se puede resolver la emergencia. Exactamente. Entonces es muy importante. ¿Por qué hago hincapié en que estamos hablando de uno solo? Porque ya hay jovencitas, de verdad, jovencitas, 20 años, que se han hecho no uno, cinco, seis abortos, que consiguen estas píldoras ya ni siquiera sin visitar a un médico o visitando a uno que no tiene, que no toma todas estas precauciones que ya pusimos sobre la mesa, ni le ha trabajado la parte emocional a esta chica, y eso sí puede tener muy graves consecuencias. Puede ser que el día de mañana esta jovencita quiera tener bebés y ya su matriz se volvió abortiva natural, espontánea. Y entonces vienen toda una serie de complicaciones tremendas que pues le van a traer ese pasado a su presente de una manera muy dolorosa. El abortivo, de verdad, o sea, no es, ay, cada vez que metí la pata, o sea, es una gran responsabilidad para todas las partes. Por eso es un tema tan polémico. Por eso tenemos que entender que sí puede ser una situación única en tu vida, pero antes y después de eso, hay muchas cosas que puedes hacer, hay muchas precauciones que puedes y debes tomar. Y bueno, pues si ya te tocó, mala suerte o buena suerte, quién sabe, a lo mejor estás trayendo al mundo a un gran genio que toda la humanidad necesita. En fin, de verdad tienes que considerar todas las posibilidades. Tienen que estar muy conscientes las mujeres. Desgraciadamente, la que paga este pato, por decirlo así, pues es la mujer, es la que va a estar embarazada. Entonces, ¿con quién estás procreando ese posible bebé? ¿Ya te fijaste quién es la persona que está a tu lado? ¿Es el chico malo que te llama la atención porque va en moto y hace quién sabe cuántas cosas más? ¿Realmente es la persona que en un momento dado tú quisieras que sea el padre de tus hijos? Piénsalo, no dos, tres veces. Esa es la responsabilidad que tenemos que poner sobre la mesa. Y del lado de los hijos, pues yo creo que las leyes van a ir cambiando para darles mayor peso en este sentido. No estamos hablando de matrimonios obligados, pero sí de responsabilidades adquiridas a través de una demostración genética. Sí, es tu hijo, aquí hay un 99% en el examen y por lo tanto, pues no sé de dónde vas a sacar, pero le tienes que dar una aportación mensual a ese bebé como parte, aunque no estén casados, aunque haya nacido fuera del matrimonio, aunque seas menor de edad. Porque cuando empiezas a legalizar esto y a darle responsabilidades a cada una de las partes, es cuando desgraciadamente empiezan a cambiar las actitudes al respecto. ¿O qué tú opinas? Sí, es un tema muy, 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 muy difícil. Enorme, ¿verdad? Sí, se debe legalizar. Definitivamente, sí. Indiscutiblemente. Se debe legalizar a nivel mundial. A nivel mundial. En nuestro caso, pues a nivel nacional, solamente dos estados. ¿Dos estados? Bueno, tres. Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca. Son los que ya lo tienen legal y de hecho por acá lo tengo muy bien. Y ojalá buscaran la de Guadalajara, de Monterrey, no sé. Sí. Buscaran venir a la Ciudad de México, al Estado de México, sí, o a Oaxaca, para que se lo hicieran en un lugar adecuado, en condiciones adecuadas, por supuesto que sí. De hecho, pues esa es una recomendación muy importante. Sí, mientras sí, no sea legal en todos los estados, no vayan con la curandera, con la doñita, con la marchanta, con no sé cómo se le llame, que les va a dar un té extraño y que no saben qué consecuencias pueda tener. Yo entiendo, de verdad entiendo todos estos casos y me preocupan sobremanera porque estamos hablando de vida, de consecuencias, de emociones negativas, de sentimientos,
de tantas cosas que pesan muchísimo. Mira, ya tenemos más comentarios. Paco nos manda abrazos a Marisa Yergo y a Jorge Amador. Saludos, mi querida Marisa Yergo. Sí, muy bien. Es un tema increíblemente delicado, dice Daniel Walter Lencinas. Te mando un beso, querido amigo. Y que involucra conceptos que van mucho más allá de los meramente médicos o sociales y se mete de lleno en los criterios morales de cada individuo, claro. Da para un debate profundo que escape a lo que está de moda. Híjole, cuán cierto. Muchas gracias por esta profunda reflexión. Y dice Olivia, cuando sueñas con tener hijos y no puedes ser madre, un aborto sería una decisión muy fuerte. Más saludos de Susy Q, besitos para Susy Q. Sí, puede, la adopción puede ser una opción, dice Malinzi. Muchas familias se los agradecerán. Pues sí, definitivamente, no se puede borrar un ser humano, dice Susy, así como así, es una vida. Y muchos les falta tener esa educación sexual que dices. Es importantísimo educar a las nuevas generaciones. Tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, de verdad. Y pues miren, sí, puede llegar a suceder hasta lo contrario, que haya jóvenes, en este caso millennials, que están diciendo, no, yo mejor ni voy a tener hijos, no me meto en eso, a ver qué me inyecto, a ver qué me pongo, tú, además los dos, ¿verdad? Precauciones por acá y por allá, pero tampoco se trata de eso porque necesitamos seguir generando generaciones, aunque suene redundante, necesitamos, no, si no nos vamos a volver un mundo de viejitos. De viejitos. Y la vida sigue, y todos nos vamos, esto es efímero, entonces la continuidad de la vida es algo importante para que la humanidad pueda seguir evolucionando. Ahora, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, el aborto sí es legal en México. Lo que puede cambiar o ajustarse son las razones por las cuales los estados en sí deciden si es o no un delito. Las 8 condiciones que contempla la República Mexicana son cuando la continuación del embarazo afecta a la salud de la mujer, obvio. Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, que de todas maneras sigue siendo decisión de la mujer. Ella en todo caso tendría que firmar papeles que atestiguen que ella está de acuerdo en interrumpir el embarazo. Cuando el embarazo, si el producto presenta alguna malformación congénita grave, también la opción se vuelve legal. Si el embarazo es causa de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer, como yo te decía, pues son cosas que parecen de novela, pero suceden y han sucedido. Entonces, si este es el caso, se puede considerar legal el interrumpir el embarazo. Si el producto presenta, creo que ya se los dije, si el embarazo está causado, si el aborto fue provocado de manera imprudencial, esto es decir, por accidente, esta está como que tiene sus bemoles, ¿no? Porque ¿a qué clase de accidente nos referimos? Es un poco difícil creer que la niña se metió a la bañera y el papá había estado antes, o el primo, o el tío, quien quiera que sea, y que ella en ese momento se haya embarazado. Bueno, son situaciones muy poco probables, sí. Pero bueno, habría que estudiarlas. Lo importante es que el renglón está escrito y eso abre la posibilidad para que se estudien los casos de uno en uno y se pueda decidir si realmente esa interrupción es legal o no. Sí, a eso me refería cuando se vuelve circunstancial. Exactamente, porque sí, sí puede suceder, digo, hay mujeres tan fértiles que se han llegado a embarazar, bueno, les voy a dar algunas circunstancias, por ponerse la ropa interior de otra persona, por usar un juguete de tipo sexual que no fue previamente lavado, por poner una visita al médico y que el médico hubiese utilizado los instrumentos sin haberlos desinfectado previamente. Digo, se me ocurren, las acabo de sacar del cajón de mi creatividad. Pero puede haber muchas más, o sea, puede haber personas de verdad que lleguen y cuenten una historia que nos cuesta trabajo creer, pero pues habría que checar todas las circunstancias. Pero lo importante es que no sea penalizado o que no sea penalizado con cárcel. Esto tiene que tener otros niveles, no puede ser considerado al nivel de un asesinato o de un feminicidio, porque puede haber circunstancias personales atenuantes que cambian totalmente el panorama. Hay más. Si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente, sí, ya lo entendí perfectamente, cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar con el embarazo. Vamos a hablar de una mujer que ya tiene 6 hijos, no tiene trabajo fijo, no hay un hombre a su lado que le ayude a proveer
y viene el séptimo. Pues son circunstancias que tenemos que reflexionar profundamente. ¿Hay alguien realmente que está dispuesto a quedarse con ese bebé? ¿O va a ser un niño de la calle? ¿Cuántos niños hay en la calle que no tienen nada, ni siquiera viven con sus padres, viven con personas que los alquilan muchas veces, o los robaron, o vaya a saber, quién sabe cómo los están alimentando, si los están alimentando, o los están drogando para que siempre se vean dormidos y ellas puedan pedir limosna? De verdad, no tienen idea lo amplio que es este mundo y lo terrible que puede ser. Por libre decisión de la mujer, otra circunstancia importante. Ella es quien decide, es su cuerpo y son sus consecuencias y son sus implicaciones morales y espirituales con las que va a tener que cargar. No son de nadie más. No tenemos por qué realmente juzgar a nadie por las decisiones que toma, porque la vida misma se va a encargar de eso. El futuro se va a encargar de eso. Me falta una más, por violación, que sería la única causal que sí se aplica en todo el país. Todos los demás estados se reservan, o sea, como que eligen de estas circunstancias unas cuantas, y es donde tenemos que empezar ya de verdad a abogar porque todo esto sea parejo en toda nuestra República Mexicana. En todas estas entidades, la fecha límite, vamos a decir, para hacerse un aborto son las 12 semanas de gestación. Estos son más o menos los 3 meses. Y déjenme ver cómo voy. Ay, Dios mío, ya nos echamos 40 minutos haciendo este. Es que es un tema enorme. ¿Qué les puedo decir? Bueno, mi querido doctor trae un temazazo también. Ya, vamos a cambiarle algo más ligero. Y yo esto se los dejo de tarea para que sigan comentando. Mira, me siguen comentando aquí. Qué maravilla, de verdad. Muchas gracias por participar tan activamente en esto que a todos nos preocupa. Pero ahora vamos a hablar de cómo conservarnos bellas. Bellos. Claro. Jóvenes. Claro. Bueno, gracias por la invitación, Marisa. Soy el doctor Jorge Amador, cirujano dentista. Me especializo en armonización orofacial en el trayecto. Decidimos poner un concepto nuevo. Es nuevo. Dental. Uh-huh. Dental spa. Así y es. Donde se realiza la armonización orofacial. Tiene que ver con todo el es integral. Integral. Cara, cuerpo, y de ahí partimos para allá, particularizar en los tratamientos. Correcto. En el concepto que decidimos poner es el Dental Spa. Manejamos lo que es los faciales. Uh-huh. Para mantener la piel nutrida. La piel del rostro. Todos los diferentes tipos de faciales, las limpias profundas, la hidratación, la nutrición, que es muy importante la nutrición de la piel. Totalmente. Acné, todos esos tipos de faciales que finalmente... nos ayuda en toda la cuestión integral, nos ayuda a que trabajemos en determinado momento un procedimiento ya específico. Claro. Una aplicación de Botox, una aplicación de ácido hialurónico. Lo vamos a hacer sobre una piel sana, una piel nutrida, y nos da mejores resultados. Como que es el paso número uno, ¿no? El tener la piel saludable. Entonces... además, la cuestión dental, créanlo, ¿no? También está muy relacionada con todo esto, porque una sonrisa saludable, no nada más bonita, sí, es como la base. O sea, digamos que se empieza por los huesos, ¿no? Y estos son huesos muy importantes, cada uno de nuestros dientes, que la mandíbula esté sana. Por eso es que muchos cirujanos dentistas han completado su carrera con la armonización orofacial, porque están íntimamente ligadas con todo eso. Sí, mantener, por ejemplo, todos los dientes es muy importante. Si te faltan algunos molares, por ejemplo. No, algunos, pues ya cambia la expresión. Pues ya de inclusive, la cara. Inclusive, como son, se vuelve tejido de sostén para, claro, la piel, uh-huh, pop, se te proyecta hay y entonces ya hay una... se te vuelve asimétrica tu cara. Exacto. Y entonces se tienen que hacer, primero recuperar la pieza faltante y después recuperar ya el efecto que tuvo la piel, así donde es, no
durante algún tiempo no existió esa pieza. Y es por eso que es integral. O sea, lo primero que va a revisar es el estado dental, vamos a decir. O sería un muy buen punto de partida. Ok, ya la boca está sana, los dientes están completos, vamos a pasar a la piel. La piel tiene estos y estos y estos problemas, que pueden ser, como ya mencionaste, una resequedad causada por diversas circunstancias que pueden ser hormonales, climáticas, falta de cuidado o la edad. Sí. Y dependiendo de esa, de la causa, viene el segundo tratamiento, que sería acondicionar la piel, exactamente, hidratarla. Hay un, dentro de ese tema, cuando empiezo, cuando recibimos al paciente, le hacemos su diagnóstico, y ya decidimos qué es lo que vamos a hacer con el protocolo inicial. Haces una historia clínica, por supuesto, tomas, generalmente nos apoyamos en tres fotos, una de frente, perfil y perfil, los dos perfiles, los dos lados, para determinar qué es lo que en determinado momento le podemos ofrecer al paciente. Claro. Para armonizar toda su cara. Claro. Dentro de estos tratamientos, y además de los que ya se conocen como convencionales, que son limpiezas faciales y aplicación de diferentes productos para eliminar cicatrices y todo esto, problemas como los de el acné juvenil, entre las cicatrices y la pérdida de muchas cosas, yo no me sé los nombres, pero la piel que se daña muchísimo. Y créanlo o no, estos tratamientos que se están utilizando sobre todo para suavizar las líneas de expresión, para levantar la piel flácida, también ayudan redensificando la piel, mira, ya he aprendido, para darle una mejor calidad a esas pieles que han sido dañadas, por ejemplo, por el acné. Sí, hay un tratamiento que me gusta, ya que se decide empezar tratamiento específicos, empezar con una aplicación de PRF, sus plaquetas. De plaquetas. Ese, con ese me gusta empezar los tratamientos, porque es un bioestimulador que hace efecto a nivel celular. Claro. Es buenísimo. Bioestimulas, nutres, hidratas, y después, cuando tú decides hacer ya el procedimiento que ya se decide, estás trabajando sobre una piel nutrida. Claro, y es mucho más fácil. El efecto es más es eficaz. Mejor, claro. Es un tratamiento increíble, y yo lo sé, los platico porque además yo quise invitar al doctor porque yo soy su paciente. Mírenme. ¿Sí? Y la verdad es que estoy muy contenta con todo lo que he recibido y con lo que he aprendido en todas mis visitas al Dental Spa. Y es verdad, eso que él dice, este tratamiento que menciona está hecho con nuestra propia sangre. Si quieren, ¿Va a cambiar de imágenes? Claro que sí. El video de... ¿Quieres que veamos el video? Perfecto. Sí, el video para que vean el procedimiento. Lo vas a poner sin sonido, ¿verdad? Para que sigamos platicando. ¿Sí? ¿Está bien así? Sí, está bien así, sí. Perfecto. Pues ahí ven. Ese es el procedimiento. Previamente ya hice la extracción de la sangre, ya centrifugué, ya separé las plaquetas con fibrina, y entonces viene la forma de llevarlo dentro de la piel. Con los poros abiertos también, con un tratamiento especial. Se prepara al paciente antes con un aparato que tiene un dispositivo con 36 microagujas, que vas, preparas la piel, microperforas. Pues sí, como cuando vas a sembrar, ¿verdad? Que haces los agujeritos. De tal forma que cuando lo empiezas a poner, lo absorbe. Inclusive hago una prueba antes y deposito un poquito y no escurre. Así no escurre, es, ¿no? Se lo chupa. Se absorbe. Casi se escucha. Así es, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Le absorbe enseguida, y es un tratamiento muy, muy, muy interesante, con resultados muy buenos. Los beneficios, atenúa las líneas de expresión, estimula a las células para la formación de colágeno y elastina. La piel se ve más lozana. Se ve más brillo, un brillo especial, que normalmente cuando estás deshidratado la piel está opaca. Sí, claro. Y con este tratamiento hay una luminosidad padrísima. No hay maquillaje que pueda lograr este efecto.
Este efecto de veras es un efecto de juventud muy natural. Y este tratamiento, ahora con este concepto, lo Lo redondeas. sí, con este concepto entonces pasa también a sus faciales, pasa a nutrirse más la piel Claro. y es el efecto es padrísimo. Sí, no, de verdad es impactante. Y el punto es que sí llega un momento en nuestras vidas, como les digo, hay jovencitas que son pacientes del doctor y que lo que están resolviendo son problemas de tipo De acné o de acné, el acné, pieles que son la muy alérgicas también. alergias, esto no ocasiona alergias, por supuesto. No, porque Es además es tu propia un sangre. tratamiento autólogo Así que es. no va a ocasionar ningún tipo de alergia. Ahora, esto es importante realizarse los tratamientos en lugares donde, por supuesto, ya estamos preparados, ya tenemos mucho tiempo de estar haciendo los tratamientos y ya la forma de trabajar, el lugar donde se realiza, Muy que sea importante. un lugar que sea con mucha asepsia, muchísima Exacto. asepsia, es importante Que cumpla todos los todo, todo. protocolos. Y por supuesto las medidas, Con ahora las mayor medidas, ¿no? claro. Por eso podemos ver que el doctor está con tapabocas, que está en la Tengo mayor parte de los casos además una la careta, careta, guantes, guantes, así es. ¿Por qué? el paciente igual preparado muy bien, con su bata Sí, todo aislado, está sí, aséptico todo también. aséptico, y ese es importante. Entonces, Totalmente. de pronto no es tan simple. Primero, pues tienes que saber sacar sangre, saber centrifugar los Sí, tiempos. claro, por Los supuesto. tiempos en que tienes que preparar las plaquetas, todo es importante hacerlo Que es un lugar de confianza, de donde hay confianza. verdaderamente profesionales preparados para todo esto. Créanme, sacar sangre no es cualquier cosa, No ¿eh? es tan simple. O sea, ya les ha de haber pasado inclusive que van a los exámenes, les toca una enfermera nueva y Sí, les deja un sí. moretonzote que les dura 2 semanas. Y eso es lo menos malo, ¿verdad? Entonces no son enchiladas, perdón por la expresión. Claro. Entonces, este tratamiento es muy, 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 muy recomendable. Es un bioestimulador extraordinario y nos prepara la piel Para los para los siguientes. siguientes tratamientos en determinado momento que se Claro. requieran. Excelentes resultados comentan aquí en las redes. Sí, eso sí lo Sí. son. La verdad es que yo estoy súper contenta. Pues todos ustedes saben que yo ya subí al sexto piso, hasta escribí un artículo. Y la verdad es que para mis 60 ya voy a ir por mi tarjeta de INAPAM cuando vuelvan a abrir. Pero la verdad es que siento mi piel maravillosa, me siento muy a gusto. Y bueno, esto todavía sigue porque Sí, estamos en lo de la ya una cara. vez que bioestimulamos, ya decides qué tratamiento es el que ¿Qué vas a más hacer. quieres? Sí. Tenemos una imagen que es la que sigue. La que está en medio, hijo. En No, medio la de que sigue, todas, hacia el otro lado, hacia el otro. una más. Esa, no, la que está, esa. Esta. Esta. Ah, sí, ahí se ve una gran Ok, diferencia en la misma entonces, persona. después de que le hice su PRP a este paciente, procedimos a ponerle Botox en el tercio superior. Aquí se nota, sí, que Sí, le suavizaste las líneas. su Botox. Con, en este caso, un tratamiento combinado con hilos en entrecejo, para disminuir, para desaparecer prácticamente Todas las líneas las de líneas de expresión. expresión que ya las tiene muy fuertes. Claro. En mi caso fue muy, muy, muy padre, se le hizo todos los procedimientos, por eso pongo Claro. que se realizan, le puse en el tercio superior su Botox con sus hilos, en la nariz, en el tercio medio también nariz, proyectamos su nariz, hicimos una rinomodelación con ácido hialurónico. Este paciente tuvo una cirugía de boca, No le quedó pareja, ¿verdad? donde tenía problema de mentón y Ajá. le hicieron una cirugía. Y los labios, si se dan cuenta, también
también los trabajamos con hielos y con ácido hialurónico. Y el contorno de la cara con, también cambió. Con hilos. Claro. En ese caso son hilos lisos. Ah, porque que hay son hilos, varios tipos uno de hilos, sí. Hilos lisos para redensificar, los hilos tornados, que son como un tornillito, que ¿verdad? te dan volumen, y los hilos tensores, Que se como anclan dicen, se anclan en y otra parte tensan del y te rostro. llevan hacia la zona que quieres tensar. Eso es importante. Y esto, Es saber qué tipos de hilos, claro. dónde se aplican, en qué parte de la zona se aplican. Y de qué manera se ponen, claro, por Sí, supuesto. entonces Pero aquí en se, este. tal parece que fueran la mamá y la hija, ¿eh? Sí, el efecto fue extraordinario. ¡Qué bárbaro! Y aquí se hizo algo que de pronto se maneja ahí en el medio, un full face, donde se hizo todo, todo en ese momento. En ese momento. Esta fotografía En un solo día. la fotografía está tomada 10 minutos después del tratamiento. ¡Wow! No, pues sí es Entonces impactante, la verdad. es muy padre. Hasta empapada se ve el cambio, porque la Sí, foto también puse de hilos y perfil de también la puse misma hilos persona. en el cuello. Entonces, ese tipo de tratamientos son los que se hacen en armonización orofacial, en dental spa. Claro, y aquí vamos a hablar de otra ventaja que tienen todos estos tratamientos, porque antes pues lo único que se podía hacer y lo que hicieron muchas actrices y gente de la farándula, pues era someterse a una clínica a que les hicieran un estiramiento de levantarles casi prácticamente toda la placa de la cara y volvérselas a poner recortadita. Estos tratamientos, qué bueno que tocaste ese punto, Marisa, Ajá. perdón, estos tratamientos son, pues no son invasivos, no Exactamente. requieren de quirófano y No. son justamente para no ir, Para no tener que ir. Claro. para retardar, digo, hay procedimientos en determinado momento Que que pueden sí llegar a ser se, necesarios, ¿no? una blefaroplastia, Claro. en determinado momento inclusive hasta lo recomiendo. Esto ya no Para, lo vamos a no lo vamos a lograr poder levantar después de que te hagas tu los párpados, perofla, ¿verdad? exactamente. Claro, sí. Entonces continuamos o Pero ya ayudamos. estamos hablando de cirugías menores, ya no de ese levantamiento Ajá. que se hacía antes, que luego los pacientes andaban Sí, como hamburguesas la con diadema, la bata, famosa ¿verdad? diadema. Hasta la línea del cabello Ajá, cambiaba, ajá. no podían voltear, ¿verdad? Quedaban como, Sí. o sea, tenía muchas consecuencias e inclusive las facciones cambiaban muchas Cambian. veces drásticamente y la persona ya no era la misma persona y tenemos muchos casos que, pues ahorita no vamos a ahondar en eso, pero justamente, gracias, esto ha hecho un gran cambio, porque estamos hablando ya en lugar de grandes operaciones, pequeños tweaks que van a mejorar la calidad de la piel para que el día que sea necesaria una cirugía, como mencionas, una blefaroplastia, plastía, perdón, Párpados, para que los párpados. párpados se vuelvan a levantar y la vista vuelva a tener esa vitalidad o inclusive pueda ser incómodo, ¿eh? Ya no puedo ni ver la tele porque la parte de arriba ya me estorba el párpado, en fin, hay razones o hay ciertas cirugías que pueden complementar este tipo de tratamientos, pero ya no son esas grandes cirugías que se hacían antes. Y por si fuera poco, también tienen un spa donde hay unos tratamientos maravillosos para que el cuerpo también esté en armonía con la cara. Exactamente. Esa es la otra parte, los tratamientos corporales, que también hay una cabina específica donde se hacen todos esos tratamientos. Todos los tipos de corporales, relajante, descontracturante, reductivo, reafirmante, linfático, mesoterapia, también manejamos aquí Ah, mesoterapia muy también. buena, la radiofrecuencia, la cavitación. Todos esos tipos de tratamientos corporales también se realizan aquí. Maderoterapia. Esa es La maravillosa. maderoterapia, con la maderoterapia te modelan tu cuerpo, Qué padrísimo. bárbaro, sí. Te hacen tratamientos muy padres. Ahora, dentro de lo que yo hago, que también es interesante platicarlo, es de que tanto el Botox también lo hago tanto cosmético como terapéutico. Entonces, también una parálisis facial, Claro. o hiperhidrosis en determinado momento también en manos, en axilas también hacemos ese tratamiento. Que es muy importante, ¿eh? Ya son casos médicos Sí, que pueden ser y también resueltos. preparado, por supuesto, ya tengo mucho tiempo en esto, hago este tipo de tratamientos también. El ácido hialurónico, como en este caso que se hizo el perfilamiento de pómulos, el perfilamiento de labios, el perfilamiento de mentón. Claro. Por eso manejamos, les platicaba yo al principio que tomo una foto de frente y dos de perfil, porque de ahí determinas qué zonas del cuerpo ya están oxidadas, Sí, la zona hacer de el los estudio. malares que hacen que tu carita se vea cansada, que se vea triste,
ahí también entonces abordamos los pómulos y recuperamos sin que sea un exceso, recuperas lo que ya está oxidado, que esa es básicamente el éxito de los tratamientos, justamente armonizarlo nuevamente, no Claro. abusar. Digo, si el paciente te pide unos labios más Bueno, ya gorditos, esas pues son ya, peticiones personales. y se lo haces con Claro. gusto. Pero sí, lo importante de estos tratamientos es armonizar. Exactamente, y procurar que la mayor parte del tiempo nuestro rostro se vea bonito, pero no empecemos a cambiar y a Sí, convertirnos en otra exactamente, persona que que ya no no te. somos nosotros. Y eso es algo que la verdad yo le admiro aquí al doctor Jorge Amador. Bueno, pues compártenos dónde estás, cómo te localizan, tus Bueno, páginas, todo eso. estamos, el Dental Spa se encuentra, pues sí, no. Podemos mostrar la foto, ¿verdad? Perfecto. La foto donde está, también antes de que Pues se. esa también sí. Bueno, les voy a dar la dirección, está en la calle Veracruz 155, en la colonia San Angelín, a un costado de Televisa. Los teléfonos se los voy a decir, el 55 37 20 59 40, el 55 36 58 55 32. El WhatsApp está en Facebook, Dental Spa by Mali San Angelín, en Instagram arroba Dental Spa by Mali San Angelín. Ese es el lugar en donde ustedes pueden estar seguros que van a tener todas las medidas de asepsia, pero también me ha tocado ver que el doctor va a domicilio En cuando llega a determinado ser necesario. momento, voy a domicilio, como son tratamientos que no son, no requieren de un quirófano, ¿no? Por Exactamente. supuesto, llegar y hacer los tratamientos de la misma forma con Con toda toda la la asepsia, asepsia todo, posible, por y supuesto. también a domicilio lo podemos Llega hacer. bien equipado, pero si ustedes no quieren o no pueden salir de casita, también existe esa posibilidad, así que considérenlo. Y un punto antes de que se Ajá. me pase, quiero invitarlos a todo el gremio odontológico. Vamos a dar un curso Sí. el 17 y 18 de febrero en esas instalaciones de ANESMA, que es donde está el Dental Spa. Anesma Networks, ANESMA Veracruz Networks. 155, 156 y 157. Ajá. Pertenecemos con gusto a este grupo, y entonces aquí vamos a dar ese curso. Lo voy a dar. Su servidor junto con el doctor Jorge Sánchez Alemán, que es un doctor que también Que forma parte de forma toda la... parte y está muy preparado, es muy buena persona, y hemos Pues apúntense todos congeniado y aquellos que estamos quieran invitando a todo especializarse. el gremio odontológico a que se unan a este curso. Está muy interesante. Y aprender todas. Avalado por la SEP, avalado por Abrajo, que Que es la Asociación Mundial mundial, no de la, no la, la, Armonización. la asociación Brasileña, perdón. brasileña, y avalados por la SEP, los invitamos a que se unan al gremio odontológico a este tipo de, y que es una forma de prepararse, Claro. de iniciar En algo que es tan en esta importante para actividad, todos que además nosotros. es una actividad Bellísima, muy ¿verdad? bonita, muy reconfortante, y es muy, muy, muy padre. Entonces los invito también A que al se gremio anoten para para este que se curso. inscriban. Magnífico. Y es Pues, una actividad muy padre, no, hombre, muy, muy claro padre. que sí. Pues me encantó, la verdad. Ya nada más para cerrar, y agradezco muchísimo que me hayas acompañado todo el programa y todo este tema escabroso del principio, nos queda la sugerencia literaria, ya nada más para cerrar el programa, que en este caso vamos a hablar de Megan Maxwell. Ella, una gran escritora de novela romántica y erótica, nacida en Nuremberg en 1965. Su madre era española, su padre estadounidense, pero ella nació en Alemania, imagínense esta mezcla, ¿eh? Ella ahora, hoy día, es una de las mayores exponentes del género romántico en español. Trabajó como secretaria en una asesoría jurídica durante varios años hasta que su hijo enfermó, circunstancia por la que decide alejarse de las oficinas para poder cuidar de él. En esta forma es que con más tiempo entre las manos se entrega a los brazos de la escritura, de la literatura romántica.
estuvo 12 años tocando puertas y recibiendo negativas por parte de las editoriales, pero esta autora no se dio por vencida y en 2009 publica su primera novela, se llama Te lo dije. Su carrera solo ha ido en ascenso desde entonces. Y en 2010 recibe el Premio Internacional de Novela Romántica Ceseña, entre otros reconocimientos. En la actualidad es una de las escritoras más prolíficas en España, con más de 30 novelas publicadas a sus espaldas, además de varios relatos cortos y cuentos en antologías colectivas. Entre una gran variedad de sus títulos destacan Deseo Concedido, Te Esperaré Toda Mi Vida, Ni Yo Misma Lo Sé, Siempre Te Encontraré y Soy Una Mamá. Y bueno, hay muchísimos más, ya le dije, lleva más de 30 libros esta gran escritora, admirada por grupos de mujeres que se hacen llamar las seguidoras de Megan Maxwell, porque en verdad han modificado el mundo de la literatura romántica erótica de una manera muy importante, porque la gran parte de los libros escritos que contienen erotismo son escritos por hombres, o pensando en cómo el hombre ve el erotismo. Pero Megan es una mujer y ella habla desde el punto de vista de las mujeres liberadas que aman, se aman y que disfrutan realmente de las relaciones sexuales. Entonces su manera de describirlo realmente nos va a hacer llegar a una conexión. Yo las invito a que conozcan sus libros, los pueden comprar por internet, los pueden descargar en formato digital, pero al menos prueben una vez un libro de Megan Maxwell. Y con esto, Abusando, pues, podemos cerrar con el video. Va, nos despedimos con el video. Por favor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Estamos a sus órdenes.